Bueno, cambiamos de tema. Está en el estudio de Telediario José Luis Oberto, actual secretario gremial de AGEC. Bienvenido, José Luis. Gracias por venir. Y mañana, elecciones. El gremio que más afiliados tiene en la ciudad y en el país. ¿Es así, José Luis? Sí, totalmente. Bueno, el gremio más grande es la actividad privada y, bueno, más de 4.000 empleados de comercio habilitados para votar mañana desde las 7 de la mañana a las 21 horas en General Paz 1070, que es la sede principal de AGEC. Tanto socios activos como jubilados, munidos de DNI y carnet de afiliado, ¿no? Y también hay unas volantes que, lógicamente, van a la zona, en las localidades que nosotros tenemos también afiliados. Bien. Bueno. Ahora, José Luis, son 27 años. 27 años. Al frente del gremio. Al frente del gremio, donde cada 4 años la gente ha decidido si seguimos o no seguimos. Esto, la ley de asociaciones profesionales, lo mismo que los clubes, las vecinales, permiten esto, ¿no? Realmente nosotros estamos orgullosos. Nosotros decimos que trabajamos en lo que la gente nos pide. ¿Qué la gente nos pidió siempre? Educación, salud, vivienda, derechos y tener el gremio ordenado. Este gremio no tiene deuda, no tiene créditos, está realmente económica y financieramente excelente y haciendo obras permanentemente. Estamos haciendo el salón más grande del sur de la provincia de Córdoba en el polideportivo. Estamos haciendo un colegio en el barrio de empleo de comercio junto a la provincia que nosotros dotamos de 20 lotes y la provincia está haciendo la obra de un PROA con orientación secundaria en robótica. Acabamos de inaugurar el predio de Achira con 6 cabañas, pileta, salón. No han dado una hectárea más por haber cumplido con el municipio para el día de mañana poder hacer un camping. Estamos con los derechos. ¿Quién iba a pensar algún día que en Río Cuarto los supermercados iban a cerrar a las 14 horas de Navidad y fin de año? Bueno, parecía locado, ¿no? O sea, cuando yo entré, la gente a las 10 de la noche se iban los trabajadores. Hoy se van a las 14. Y en el centro, las regalerías, a las 17 horas en Navidad y a las 13 horas fin de año. Y hoy planteamos el horario corrido. ¿Por qué? Porque el horario corrido se vino planteando hace tiempo, pero sí, hoy maduro. Sí, ¿cómo es posible, no? Un debate, podríamos decir, casi histórico en la actividad comercial de Río Cuarto, la del horario corrido, y que al día de hoy no se haya podido implementar de forma generalizada. Quienes lo han hecho de forma individual. Sí, lo que hay diferente ahora es que después de la pandemia, estos 3 años nos sirvió para que muchos comercios que empezaron y siguieron haciendo el horario corrido, hoy ninguno estaría de acuerdo de volver a hacerlo discontinuo. O sea, tanto empresario como trabajadores dice, logramos calidad de vida diferente porque ese tiempo que nos lleva a ir y venir lo logramos para compartir con la familia, para tener nuestro espacio para capacitación o hacer lo que sea. Y realmente no perdimos venta, no perdimos puestos de trabajo y captamos venta de la gente que viene de la zona, del sur de la provincia de Córdoba y de La Pampa y San Luis, que vienen mucho al médico. Y hoy son más, ¿usted percibe que son más quienes están de acuerdo con el horario corrido que quienes se oponen? Porque en este debate histórico que nosotros hemos reflejado en muchas oportunidades, hay quienes dicen Río Cuarto tiene una dinámica de pueblo, corta la hora de la siesta, sí, y es imposible implementar horario somos corrido. Somos capital alterna de la provincia de Córdoba y somos una ciudad grande y realmente los hijos de los empresarios que van haciéndose cargo de las empresas vienen con otra cultura y otra forma de trabajar, de comercializar. Hoy convivimos 6 generaciones diferentes, actuamos diferente, compramos diferente y también gerenciamos diferente. No me cabe la menor duda que es mucho mayor la cantidad de empresarios que estarían de acuerdo, los trabajadores todos y la mayoría, y los empresarios hay una gran mucho más arriba del 50% que ya estarían de acuerdo. Por eso fuimos recibidos en el Consejo Deliberante, ya empezamos a armar la comisión para debatir este tema. Y no quiero olvidar el tema de vivienda, que lógicamente lo otro tema que la gente nos pide a grito de hacer algo para poder solucionar el tema de la vivienda. Este gremio solucionó 400 soluciones de vivienda en nuestra años anteriores, en nuestra gestión, y trabajando con municipio, con la provincia y con la nación. Y ahora queremos lotear un campo de 49 hectáreas, que acá está la escritura, que es nuestro, que está en nombre de la Asociación Gremial de Empleo y Comercio. No es salir a comprar un tercero, no. Esto está en nombre del gremio. Y lotearlo y hacerlo, hacer 1.000 lotes entran. Es
transformar ese sueño que tiene la familia mercantil de poder tener un día una vivienda, comenzando con el lote. Hemos hablado con los intendentes de Higuera, con el intendente de Río Cuarto y con el intendente de Olver, porque lo vamos a trabajar con el Gran Río Cuarto y con la provincia de Córdoba, con Martín Yayora, que está enloquecido con este proyecto, porque este es un gran proyecto de Río Cuarto, porque este campo queda dentro de la circunvalación que viene de Chucul, pasa por Sol de Mayo y llega hasta Olver. O sea, quedaría adentro de la circunvalación. Un proyecto ambicioso, pero tenemos equipos. Si hicimos 400 soluciones de vivienda, ¿por qué no apuntar a estas 1000 posibilidades concretas que las tierras las tenemos? Yo digo, ¿cuántos gremios pueden tener tierra con estas características? Debe haber muy pocos en el país. Bueno, Río Cuarto, su gremio empleo de comercio lo tiene. Una lista opositora. Una lista opositora en una democracia también que corresponde que todas las listas que quieran presentarse estén. Una lista que nace de adentro, porque también hace 27 años que la persona que va encabezando la otra lista trabaja en OSECAC con nosotros y el marido es el segundo jefe de OSECAC. Pero bueno, esto es democrático, la gente nos conoce, sabe quiénes somos. Nosotros hablamos con hechos concretos. Nuestra gestión habla con hechos concretos. Nadie puede decir que no trabajamos en vivienda, en educación, en salud. Estamos digitalizando la obra social con los celulares. Ya está la aplicación, está la plataforma que entrando en Play Store, pongan OSECAC, van a ver que en poco tiempo vamos a estar comunicados todo el país para poder sacar y no hacer tanta papelería. Porque algo que nos dice la gente, che, mucha burocracia. Bueno, se acaba la burocracia con la aplicación, que no lo está haciendo Río Cuarto. Porque mañana no elegimos la autoridad de OSECAC, mañana elegimos la autoridad del gremio. La obra social es nacional y sus autoridades están en Buenos Aires, y rige toda la misma política de la obra social, va de MEC, un tipo de atención médica y todo. Nosotros estamos orgullosos, a mí me salvó la obra social hace 3 años del COVID, fue mi obra social. Y hacemos hasta trasplante de corazón en el Sanatorio Sagrado Corazón en Buenos Aires y tenemos el Sanajec en Córdoba. Creo que tenemos una amplia cobertura donde la gente en 27 años no tuvo cortes y sigue eligiendo venir a OSECAC. José Luis, por último, porque tenemos que cerrar, pero seguramente esto es algo que tiene que responder siempre, porque también lo escuchamos nosotros de parte de las personas que cuestionan su gestión y dicen, ¿por qué 27 años y por qué no hay alternancia? Porque la ley lo permite, porque a nosotros nos cabe la misma ley que un club, una vecinal. Si la ley no lo permitiera, no, nosotros no nos presentaríamos. Ahora, cada 4 años la gente, el que decide es el votante, si seguimos o no seguimos. O sea, creo que ahí está la realidad. O sea, a nosotros, y esto sí hay un cambio permanente, nosotros permanentemente tenemos gente nueva en el Consejo Directivo que sale de los delegados que se integran. Y el otro gran sector que también no es poca cosa y que nos piden constantemente renovar las autoridades y seguir estando nosotros delante del gremio, son los jubilados, que son los que han transitado 50 años muchas veces por el gremio y que realmente también son muy activos porque tienen una casa, que le hemos dotado una casa, estamos haciéndole una obra de 2 pisos detrás de la casa del jubilado, estamos trabajando con ellos, con la subcomisión, que todos los meses trabaja haciendo actividades sociales, comida, juntándose y tienen un fondo compensador. Yo digo, son muy pocos los gremios que desde que nace la persona hasta que fallece, los atiende. Y este es uno de los pocos que tiene a los jubilados. Y me saco el sombrero con la subcomisión de jubilados que trabaja y que conjuntamente con el Consejo Directivo le damos un fondo compensador todos los meses a casi 600 jubilados. Bueno, José Luis, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, invitarlo mañana a que la gente participe con el voto. Muchas gracias. Hasta gracias, luego. José Luis.